Pese a haber estado al frente de la Sedesol y haber fungido como diputada, hasta ahora Maribel Villegas Canché se percata que aún existen comunidades abandonadas y que José María Morelos es un municipio en donde existen muchas necesidades, que la falta de apoyo es latente y que los programas de desarrollo social o salud simplemente no cuentan con los recursos. Vaya descubrimiento de la candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, y todavía con cinismo les pidió el voto de confianza, pues solo de la mano de Morena y Andrés Manuel podrán hacer posible un cambio para los habitantes, para todos los quintanarruenses, un cambio en el que los compromisos no solo sean promesas vacías y que los ayuden a conseguir una vida digna. Vaya con la candidata hasta su último día colgándose de la figura de Andrés Manuel López Obrador.